Bueno, pues tenemos un Shanks contra Cristian RG. Se repite. No, ¿jugaron hace poco en el Blitzbar? No sé si jugaron. ¿Ellos? Creo que. No, no jugaron. Bueno, el Cristian que ha hecho el level up se ha metido en la cámara del tiempo. Ha estado un poquito all day, ¿no? Los dos llevan el muñeco, un muñeco que está bien, está bien. Lo llevan los dos. ¿El 18? Un androide. No es el 16. pista, spoiler. está bien. Pero bueno, está guapo el muñeco. Llevan a Goku también, por cierto. Ese Goku, que ojo que. Los dos, el Goku Super Saiyan. ¿Es un tier tapado? Me llamarían hater si dijera ¿sí? mi opinión. ¿Qué dice Sagre de todo esto, Super Saiyan? Se ha ido, indignado. ¿Se ha ido? ¿Sí? Indignado. No, bueno. No, se tiene que ir. Pero bueno, vamos al combate, fuera de bromas. Están muy fuertes los dos ahora mismo. La verdad que, joder, el duelo de Cristian contra Thunder ha sido contundente. Pero Shanks es Shanks. Es Cristóbal Colón resurrecto. O sea, el chaval. De hecho, me he cortado el pelo para ver si se me pegaba algo de él, pero no ha podido ser, ¿no? No ha podido ser. Estaba todo planeado, ¿eh? Sí. Este creía que era un error, pero no. Claro. Me parece curioso porque se ha puesto al Guan de segundo, de tercero. Lo he visto intercalar ya dos veces. Sí, no sé cuál es la función. Sí, quizás contra 18 se confía más en ese orden, no lo sé. No se suele ver el Guan de tercero, la verdad. Porque, bueno, la verdad es que normalmente hay un Vegeta en ese hueco, ¿no? Entonces. Claro. Es complicado, pero bueno. Y Cristian RG, que juega con el. Parecido al equipo de Thunder, ¿no? Pero con el Goku Super Saiyan en lugar del Kid Buu. Exacto. Con lo cual su equipo quizás no está enfocado a remontar. No están, sí. Sí, a remontar. Pero bueno, el Mirror ya sabemos cómo funciona, ¿no? Esto es el primero que pilla al otro, le mata y directamente se ha puesto algo en el último, pero ha tagueado nomás a empezar el combate. Un poco confuso, ¿no? Mind game ahí, ¿eh? Vamos a ver, lo tiene ya metido en la esquina. Menos esto 2H. Va a doler bastante, para el suelo. No, ha fallado el combo. Ha fallado, está todavía en level 0. Y Hard Tag directamente, toma Dragon Rush. ¡Vuelve aquí, padre! ¡Padre, vuelve conmigo! No, ha sacado 18, bueno. Perdón. Ha sacado 18. No sé qué estoy diciendo, el androide, ojo en esquina, ¿eh? Si él la lleva, se tiene que saber cubrir, digo yo. ¡Ojo, el Shoryu! ¡No hay castigo, era buena idea! Buen Super Dash contra el Reflect. ¡Ojo, RG! Muy buen castigo a ese Reflect. Vamos a ver el combo, si lo puede terminar. Tiene dos barras, creo que no puede matar con esto, pero le puede dar un buen setup. Vamos a ver el doble Reflect y el Super Dash directamente. ¡Vaya pelotas! ¡Vaya change, vaya huevos tiene el bueno de Shanks! ¡Madre mía! Madre mía, pero le vuelve a enganchar otra vez a 18 en la esquina, le mete por delante, por detrás, ¿por dónde ha pegado eso? No lo sé. Se va tocando. Que me lo diga el público, yo no sé por dónde ha pegado. El Dragon Rush, que era Gohan, que era el problema. Vamos a ver, tiene poquita vida. Masenko confirmado. Atravesando. Esto debía ser el final de 18. Pero bueno, vaya. ¿Cómo sabía ese proyectil ahí ya directamente en la zona? Sí, Masenko sí. Vacío. Bueno, ahí lanzando la barrera a 18 por si empiezan pegando el combate los dos, pero no hay. Lo sabe perfectamente RG, yo también la llevo. Cazada, ¿eh? Buen confirm. Puede tirar super de nivel 3 y llegar a matar. No, falla el combo, vamos a ver. Y el hard tag se castiga, lo dice todo el mundo, pero nadie lo hace. ¿Por qué nadie lo hace si es tan fácil? No lo sé. Paciencia ahora RG, cuidadito. Vamos a ver, porque la presión ahora ahí, buen pillo random ahí, que va a terminar en bastante vida. Yo cierro el gap así. No, ha dejado la palanca para adelante, ya se ve el overhead y el tech perfecto de Shanks. Madre mía. Que venía Goku ya. En las cuevas de la prehistoria, cuando entras, sale el Shanks pintado jugando al BlazBlue. O sea, ese es el tiempo que lleva jugando y techeando mierda. O sea, no se puede hacer absolutamente nada. Vamos a ver, doble super, va a ser el final de 18. Buas. Los dioses pueden sangrar, aplausos ahí en el público. Y sale Goku Super Saiyan, ambos con Sparking Blast y a 18 muy, muy tocada. Así que vamos a ver, duelo de Kakarotos, duelo de Vegetas. No llegó ahí ese 2H. El duelo de Kakarotos en España, el término caca viene muy bien, la verdad. Nos gusta bastante. Así que vamos a ver ahora a Cristian RG pillando Hard Knockdown. Vamos a ver. Como se ha esperado ahí, muy bien. Le ha anulado ese cross-up completamente. Y atención, este Dragon Rush aquí de RG en esquina. Dragon Rush tiene 5 barras. Va a sacar a Gohan. ¡Oh! ¡Vaya bait del Reflect! ¿Qué son? ¡Vaya bait del Reflect! ¿Esto puede ser muerte? Vaya tecnología. Tiene 7 barras, ¿eh? Pues este se marca buenos combos en esquina, cuidadito. Sí. ¡Ven a ayudarme, papá! ¡Contra papá! ¡Ven aquí! ¡Para matar a papá! No, ¡sí, señor! Falta. No le hizo falta, ¿eh? Lo mejor. Sí, pero cuidado porque queda Gohan con Sparking de nivel 3. Esto es un auténtico problema. Vamos a ver si puede abrirle. Y ahí está Sparking directamente. Vamos a ver qué puede conseguir Shanks con esto. Ahí está, se lanza, pero no confirma en Vanish. Y la presión. Ahora, buen confirm. Wow. Esto va a hacer pupa, va a acabar en nivel 3. Efectivamente. Yo también tengo hermano. Ven a ayudarme. Vamos a ver, ahí está, baita de Shoryu, ¡vaya castigo de Shanks! ¡Hay combate, otro level 3! ¡Explotación infantil! ¡Madre mía! ¡Qué castigo ahí con ese Vanish y luego el 2H, por favor! Muy bonito, pero el Sparking sigue todavía. Cristian RG lo tiene que activar. ¡El Super Dash en el semblante! ¡Me lo enseñó Goichi!
¡Me lo ha enseñado Goichi! Tiene que activar RG, por favor. ¡RG! Cuidado, porque se lo puede baitear en este knockdown. Esto es muy peligroso, ¿eh? Esto es muy peligroso. Vamos a ver a por qué va. Tiene 5 barras. ¡Madre mía, el dañito! No, ¿lo mata? No, ¿lo mata? No, no. Tiene Spark, por los pelos. Tiene Spark. Por muy poquito, pero viene el mix-up. Se activa, este lo va a baitear. ¡Por el último segundo! ¡Madre mía, lo que se va a curar! ¡Ahí está! ¡Va a terminar! ¡No, no ha hecho knockdown! ¡XQ! 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 ¿Qué estás haciendo? ¡No hay barra! Level 1. Super rapiar, el nudo en el aire, sigue pegando. Super level 3, Vanish. ¡Te echa el efecto! ¡Los reflejos de Jesucristo! ¡Le dio el Vanish! ¡Buah! 1-0 para Christian, que se echa la mano al pechito. Dice, como sigue haciendo esto, no llego a los 40. Porque 30 ya tenemos, ¿sabes? Si no diría 30, estamos mayores, joder. Pero bueno, Winner Final, recordemos, FT3. Christian RG, que ojo, que dice, que el Thunder le da problemas, pero el Papu también, ¿eh? O sea, cuidado. Ojo, RG. Vamos a ver. Empieza con ese beam de Goku. Ha sido muy importante en el combate de antes lo que ha pasado con A18, ¿eh? El Mirror al principio le ha cantado toda la partida. O sea que yo creo que ahora es importante, ¿eh? Ojo, cuidado. RG, atento, ¿eh? Al primer super dash. Empieza bien y viene la bullshit. Viene la bullshit. ¿Por dónde viene? Por abajo, se lo cubre. ¡Oh, y el hard attack! ¡Qué técnica, qué ciencia, qué inteligencia, qué decisión, qué estrategia! Hard tag siempre. ¡Qué lástima! Había entrado arriba. No lo ha confirmado, pero ha venido bien, ¿eh? Porque se hubiera merendado una buena, ¿eh? Así que vamos a ver. Knockdown, sliding knockdown, ahí está. ¿Cómo se espera? ¿Qué es ese setup? ¿Qué es ese setup más raro, Shanks? ¿Se está reinventando la rueda? Vamos a ver, porque ese Gohan tiene que sacarlo de ahí como vaya, si lo va a sacar, sí. Lo va a sacar para casa. Vamos a ver, se viene la barra y ahí super. La tiene, justamente se la crea. Pues ahora empieza bastante más de cara el señor Shanks, ¿eh? Sí. Ahora empieza muy bien. Tiene 18 con toda la vida. Un muñeco de ventaja. Ese Dragon Rush un poco extraño. Todo esto es… No, hay una vida tu Lockstring y se lo sabe Christian. Buen tech. ¿Quién lo ha hecho primero? Buen tech. No lo sé. Yo creo… Buen bajo ahí. 2-7 Vanish. Ese Vanish yo creo que no era muy intencionado, pero bueno, me vale. Un golpe mediano y bien confirmado. Vamos a ver si puede Christian cerrar el gap un poquito. Ahí está. Tira Vanish para quitarse presión. El disco… Oh, tímido ahí en el cross-up. Se le pone. Está tocando con timidez ahí, ¿sabes? Un poquito como que no quiere la cosa. Y ahí está el super. Esto escala súper bien, por si acaso. Y saca Gohan por si acaso, ¿sabes? Se recuperará un pelín de vida esa de 18, Christian, pero bueno. Está pensando ahora mismo, bueno, en el siguiente combate que puedo hacer, ¿no? Porque ese está un poquito terminado ya el asunto. Pero no se rinde, ¿eh? ¡Oh, un Shoryu ahí después de Vanish en bloca! Es de la escuela Sanabria, Shanks. Estuvo allí, pasó en el dojo una temporada, ¿no? Y le dije, mira, tú eres muy bueno, pero más Shoryuken. Y me dijo, gracias, sensei. Y ya está. ¿Sabes? Cómo duele. Y eso es todo lo que te debo enseñar. Vamos a ver, ahí está Nerdash, va a activar el Sparking. Tiene que buscar el milagro antigrasa. Vamos a ver si lo puede conseguir. Mamacita, tu bacalao, estaba tocando. Madre mía, vamos a ver, que vengo del Street Fighter, tío. O sea, yo allí toco y aquí toco también. Buen combo, escopeta. No hay segundo, ¿eh? No hay segundo Kame. Hace la de cambiar. Me voy aquí con el one and save. Esta es la de ¿por qué no me lo castiga todo el mundo si vende? Pero vender, vende pero no mucho. el cambio este, ¿no? De level contento, 2. Pero no mucho, ¿no? ¿Sabes? Bueno, bastante daño de Christian, pero vamos. ¿Será el comeback o qué? Tiene una montaña que escalar muy alta. Ha hecho otra vez el baiteo ese del reflect, ¿eh? Sí. A ver, esto no mata. Hay barras, ¿eh? Pero es que el Shanks tiene el Sparking todavía, es muy complicado. A ver la del RG, que baitea aquí en este wake up. Esto no lo remonta ni el Juan Manova. Buscaba el crossa, pero hard attack. Y mira que el Juan Manova, mira, hablemos de Juan Manova. O sea, yo creo que es un gran jugador. O sea, qué gran ausente. Está, el Dragon Rush. Ese Dragon Rush, Juan Manova lo hubiera techeado. Buen knockdown, lo hubiera causado también Juan Manova. Bueno, muy buen reflex, vamos a ver. Bueno, cómo se la juega ante la todas las legs. Madre mía, los cames ahí, buen reflex, ya se lo devuelve, le da un poquito de barra y el 2H. ¡Y victoria! Se ha enfadado, ¿eh? Para Shanks, sí. Esta pantalla hubiera salido también si estuviera Juan Manova aquí, por cierto. 1-1 para él. Pues seguiremos teniendo aquí igualdad, ¿eh? A ver si Christian RG puede tomar la iniciativa que tuvo antes en ese primer game. Son los dos igual de buenos. Empiezan con la misma basura. ¡Oh, ese Dragon Rush! Mira, eso no lo techea. ¿Tú te acuerdas de la película aquella que había un robot que se leía un manual de instrucciones de cómo conducir así en un segundo? Cortocircuito era. Pues ese robot no techea eso. O sea,
es así de duro, ¿eh? Madre mía, la True Blockstream. No para, Cristian, ¿eh? No para ahí esa presión. Ante la duda, superdas. Hasta que ahí abra. Está. Hasta que abra. Hasta que abra, no voy a parar. Ese es el temazo de Jordi Wild, ¿no? Muy buen Sparking, por cierto. Hasta que abra. Bueno, volvamos al combate. Uy, buena defensa, ¿eh? Ahí está el hasta que abra, ¿eh? Otra vez más. Sí, sí, muy buena defensa, pero ahí el doble overhead. ¡No ha fallado el combo, pero le viene el reset español! Más. ¡El reset español! ¡Viva España! ¡Ahí! ¡El reset español! ¡Ojo! ¡Oh, no hay 2H! Cuidado, cuidado ahí, porque está fallando mucho. Intentaba el Dragon Rush. Y le va a causar bastante daño. Se lo tira mete, para arriba. Se mete. Esto es medio tubo, ¿eh? Se mete, Shanks. Le mete. No, sí, sí, el de 18. Se mete de llenito. Y a ver, todavía están los Spark ahí. Mira cuánto damage. Madre mía, el daño, Papu, ¿eh? Tiene que tirar. Yo creo que va a tirar un Sparking como la copa de un pino aquí, ¿eh? No se levantó saltando, vaya pelotas saltitos. Tiene, ¿eh? Y Harta, claro que sí, joder, que sepan de qué escuela venimos. Ahí está el Vanish, no hay respuesta por parte de Shanks. 2H, lo cancela Vanish, ahí está. Ahí va el mío, ahí va el de Shanks. Tío, eso es de la beta, tío. Eso es de la beta. ¿Tú sabes con quién estás jugando? Que yo fui a Alemania y gané dos torneos, tío. ¿Dos ya? Dos torneos, el mismo día. Hostia, pero el mismo día, ¿sabes? Es como Chuck Norris, ¿sabes? Eso sí que es. Era un torneo y ganar dos, ¿no? Sí, sí, él ganó dos. Él fue un torneo y ganó dos. Ese es Chuck Norris, tío. Pero bueno, se va a llevar, se va a llevar el primer muñeco de Cristian, esa 18. Que yo creo que como esto sigue así, Cristian está leyendo ya lo que pone arriba. ¿Sabes qué era asistir de público? Está leyéndolo ya. Pero bueno, vamos a ver. Tiene barritas, sí, tiene barritas por eso, a ver si le sirven. Toma, Sorio. Mira, este estoy, es tu escuela, estoy orgulloso, sí, sí, tío. Sí. Estoy orgulloso. ¿Eso ha combinado con el beam de Goku? Sí, claro, claro. El Sorio más asiste es una mecánica que me gusta bastante, la verdad. Madre mía, los combitos de Cristian, tío. ¿Te crees que estoy a quarter of day o half day? No, tío, estoy all day, tío. Estoy all day. Estoy practicando all day, tío. Esto lo he hecho mil veces. Tira Sparking, esto es gordo, ¿eh? Le ha forzado el Sparking, ahora lo tiene que turtlear. No, el 2H demasiado pronto. Hasta luego, porque duele, ¿eh? Pica sí, este… Sí, sí, sí. Pica este Spark. Oh. Vamos a ver si lo puede sacar de ahí a uno. Spark indirecto, él también lo tiene que utilizar, pero ya no lo tiene, ya no lo tiene. ¡No, le abre! Le reseteado, ¿eh? El reset de peseta. Vamos a ver si puede finiquitar, Cristian. Debería poder, ¿eh? Por favor, no lo dropes, por tu padre. Ahí está, mira vida y Sparking. Ha entrado con ese 2M, a pesar de entrar con los ligeros arriba. Se acaba de igualar el combate ahora mismo y esto es muy peligroso, ¿eh? Atención. ¿Quién se marcará ese primer 2? Presión, presión de RG. Vamos a ver, dos bajos, el Super Dash sigue pegando. ¡No! Y le vuelve a abrir. Está intentando Shanks hacer algo ahí, no sé qué. Yo creo que es un machaquito de level 3. Pero madre mía, lo que quita, lo que quita, lo que quita el pequeño. A ver. El bebé, lo que quita. Este Ender, ¿las gasta todas? ¿Le sirve o no gastarlas? Madre mía, sí le sirve, sí le sirve. Madre mía, le sirve. ¡Aprieta! ¡Aprieta! ¡Trata de arrancarlo, Carlos! ¡Trata de arrancarlo! ¡Aprieta! ¡Ojo, ojo! ¡Madre mía! Se ha enfadado el Gohan, ¿eh? Se ha enfadado el Gohan porque le está pegando… El Cell Junior le está pegando al Krilin, tío, y eso no le gusta, ¿sabes? Ojo, que sigue, ¿eh? Sin barras, pero sigue. Krilin, le está pegando al Krilin. Claro… ¡Oh, fallo cross-up! ¡Ojo, ojo! ¡Muy bien, eh! No hay barritas. No tiene para matar, no tiene para matar, pero le va a dejar tocadísimo. Vamos a ver si quiere tirar super, sí, lo va a dejar ya a un toque. Qué y Shanks, que si remonta esto, es mi puto padre. O sea, directamente, le pongo en el libro de familia, o sea, le pongo. Ojo, ¿eh? Ojo. Cuidado con Shanks. Cuidado con Shanks, ¿eh? Vamos a ver, ahí está level 3. Esto no es mucho daño, pero es el setup. Decisión ahora de Cristian RG a levantarse. Cuidado con esto. Reflect. Ay, deflect. Ay, 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 que te, ay, 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 que voy llamando a mi madre. Que voy llamando a mi madre. Level 3. A ver, queda un muñeco entero. Aún no muere. Es que lo peor de todo es que está generando otra barra más para acabar el level 3. Sí. Estos combos. Cualquiera diría que el muñeco es buenillo. Vamos a ver, ahí qué bien se está cubriendo, Cristian. Cristian, ¿cómo te cubres? Cristian, el Vanis, al Vanis. Esto es la serie. Se tira el disco hacia arriba. Saca el tingo. ¡Oh! 2-1. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le puso 2-1, en una final? O sea, no, estrés. Que nos lo diga alguien. Estrés. Cuidado, porque la Losers Bracket es un barrio que no lo conoce, Shanks. O sea, se llega allí, se pierde. ¿Dónde está el McDonald's aquí? O sea, ¿dónde está el Kentucky? Él ya no sabe. Entonces, ojo, está tocando. Ojo, que RG se la quiere enseñar, ¿eh? Le quiere está enseñar. Está tocando. Dice, mira, esa Loser Venue. Te voy a enviar a una ciudad llamada Losers. Losers Bracket. Perdedor Villa. Ojo. Buen confirma ahí del key. Bien lejito, Shanks. A ver qué tal. 2S, seguimos presión.
Y ojo, bueno, RG, que lo mete en esquina y ahora le toca a él. ¡Ojo! ¡Ojo! Que estabas tocando como un bellaco ahí, después de ese puñazo bien bloqueado. Vamos a ver. Level 3 directo. Level 3, sí, level 3. Y esto va a ser setup otra vez. Yo no sé si Cristian va a tirar el sparking aquí, ¿eh? Directamente, sin saltito. Saltito tímido. Es que perder a Goku así, con tanta vida azul, duele, ¿eh? Ahí ojo, está. Bloqueo. Mira, que lo quiero salvar, ¿vale? Que soy como en la serie, tío. Que vengo del futuro a darle una para que le cure el corazón, tío. O sea… No te mueras, tío. No te mueras, por favor. No te mueras. Ojo, level 3 directo, para el hard knockdown. Ahí lo se queda. Lo que le ha quitado, papá. Madre mía. Ojo, RG. Madre mía. Como la abra, ahora la mata, ¿eh? Lo está ahí haciendo, está, ¿eh? Swap directo, buen… Buen management de la vida ahí. ¡Oh! Muchísimos hits, stun ahí, ese piñazo arriba. Se le pone muy de cara esto, ¿eh? Pues a ver, RG no tiene el spark. Este es un futuro… Este es un futuro muy negro, ¿eh? Porque aquí el Trunks no acaba con los androides, están en todas las putas partidas. O sea, es algo distinto, ¿no? Ojo, también te digo, que a este One un brazo no le falta precisamente. Mira, ese. Yo creo que viene completo. Yo creo que viene muy completo este One, ¿eh? Toma 2H. Toma 2H, ¿eh? Va a haber empate, ¿eh? Va a haber empate, yo creo, ¿eh? ¡Ojo! La CX Lex en Mitty. Cambiado muy bien el slide. Madre mía, madre mía. Lo tiene todo, ahora sí que Shanks lo tiene todo. Lo único que le falta son barritas de recursos abajo. ¡Uf! Bien tocado. No le respeta la presión. Estaba baiteando el Shoryu, pero ahí está el Shanks tocando. En el momento preciso. No te voy a engañar, esta partida pinta mal para Cristian. ¡Ojo! ¡Qué defensa de RG ahí! ¡Oh, lástima! Se había bloqueado lo peor. No hay Dragon Rush, ¿eh? Bueno. Hay esto. 2-2. Pues a ver qué tal, porque el combate anterior estuvo bastante bien, RG. Aquí se vino un pelín abajo. Yo tengo un tío abuelo que lo mató Gohan. Lo mató Gohan. ¿Le tocó una vez? Ojo, Cristian, que esto no es como quieres empezar, ¿eh? No se escapó ahí con ese tímido salto. La paliza al menos para Goku. Madre mía, ¿cómo? Eso… Ojo, el Dragon Rush, sé que se venía. ¡No! Hasta luego, vámonos de esquina. ¡Oh! ¡Le pillaba con el low! ¡No! ¡El Dragon Rush! Se la ha comido. Shanks está poniendo cara de menudo subnormal, tío. ¿Cómo hace esto, sabes? Ha fallado el instant air dash. Ojo. Ahí estaba, con el assist de 18. Slide. A ver, ¿hasta 3. Dónde va esto? Quiere el setup. ¿Qué vendrá? El overhead. ¡Ay, la familia! ¡Que ha venido entera! No hay cross-up, ¿eh? ¡Ush! Ahí va. Instant alto. ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, me ha salido un poco Teletubby eso, ¿eh? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Buas! Bueno, un muñeco menos, ¿no? Pero esto pasa. Esto pasa. No te puedes venir abajo. Es como… tú has sacado piedra y él ha tirado el papel, ¿no? O sea… No pasa nada. Te la pilla. Vaya, techeo. Buen tech, sí, señor. Sí, señor. Se ha metido en la esquina. Mal asunto, amigo, ¿eh? Te has metido… ¡Ojo! El stagger ahí. Uf. Se está cubriendo Cristo. Oh. ¡Tiene command grab! ¡Es el primero! ¡No se nos olvide! ¡Le hace falta! ¡Lo necesitas, sí, joder! ¿El primero en el torneo? Sí, el al primero, menos en stream. Primero, normal que te lo comas, también te lo digo, ¿eh? Es que a mí se me había olvidado que tenía un command grab. No los usa mucho Shanks. Pero qué defensa de Cristian, ¿eh? Se ha tenido que ser command grab, el que le abra. A mí me habría abierto unas cuantas veces, ¿eh? Buah, madre cómo le mía. Caza con ese saltico. Madre mía, madre mía. Más abierto que un 7-Eleven, tío. ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Ahí está el Dragon Rush! Oh. ¡Viene padre! El 2H… No, el assist de 18, que es malísimo, por cierto, ¿eh? Está salido un poco Cristian, es malísimo. Ese assist es una mierda. Vaya baiteo ahí. Parecía un 2S ahí, pero le esperó. Es que le has cabreado, tío. Bueno, dos games aquí, es que no está nada mal, ¿eh? Bueno, cuidado, ¿eh? A ver, RG con muchísima vida azul, ahí se la empieza a subir. Es que Shanks, lo que no sabéis es que Shanks tiene en adopción una familia de pingüinos en la Antártida. ¿Podría? Sí, puede ser que se nos haya muerto. Bueno, me he ido unos segundos y al volver se ha acabado. A16, corrupto. Corrupt file.
Estoy. Bueno, a ver, está bien. Le ha sacado dos partidas. Está de puta madre. Más de lo que puede decir mucho. Mira cómo se ríe Chan. Ya está diciendo, joder, qué dinero me voy a llevar, ¿eh? Cómo me gusta el dinero, tío. Es que es algo que me compro cosas con ellos, ¿sabes? Ahí está. Ahí está, ¿eh?